Lara, ella es titular de la unidad de voluntariado del sistema DIF Sonora. ¿Qué tal, Patti? Muy buenos días. Hola, Miriam, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atender esta llamada, Patti, el conversar con usted para pues que la gente sepa, ¿no? Que DIF Sonora va a llevar su brigada, sus servicios gratuitos a la colonia Solidaridad el día de mañana. Sí, al contrario, gracias a ustedes por atender nuestro llamado y poder estar con nosotros para hacer conocer a la colonia Solidaridad, de que vamos a estar ahí con ellos. Es nuestra brigada, se llama DIF Sonora para ti, que es lo que significa que queremos que conozca la comunidad, todos los programas y módulos que tiene DIF, para que estén al alcance de sus manos. Nosotros conocemos que para muchas gentes es una problemática el ir y trasladar hacia las oficinas de DIF o a las diferentes dependencias que tiene DIF. Entonces, nosotros decidimos juntarnos todos e ir a su colonia para que ellos no batallen y tengan todo el alcance de sus manos. Exactamente, vemos que van a tener por ahí bazar de artículos nuevos, van a tener servicios de medicina preventiva, bienestar animal, es decir, es toda una serie de atenciones. ¿Cuántas personas se van a desplegar ahí para dar todos estos servicios, Patti? Fíjate que sí somos varias personas y vamos a ser como unas 50 aproximadamente. Te platico que también vamos a llevar el servicio de optometría, ahí también se les va a hacer el examen y se les va a entregar sus lentes. Va a haber también todos los módulos de DIF, como es atención ciudadana, atención a las personas con discapacidad, atención a niños, niñas y adolescentes, que ay, no quiero que se me vaya a pasar nadie. Va a estar el módulo del CRES también, va a tener también valoraciones dentales, corte de pelo, el registro civil también vamos a tenerlo, van a estar escribiendo actas de nacimiento, de matrimonio, vamos a también a tener el programa, el módulo del programa bienestar, el programa del medio ambiental. Bueno, vamos a estar muy, muy completos. Espero que no se me haya pasado nada, pero sí, ojalá que sí, que nos estén oyendo ahorita la colonia Solidaridad en el Hábitat 1. Ahí vamos a estar presentes mañana sábado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Pueden ir personas de colonias aledañas o es nada más para personas de la colonia Solidaridad? ¿Quiénes pueden acudir? No, claro que sí, pueden ir cualquier persona que nos esté escuchando, no necesariamente de la persona de la colonia Solidaridad, cualquier persona que nos escuche y pueda ir a la colonia, ahí vamos a estar. ¿Todos los servicios son gratuitos, Patti? Todo es totalmente gratuito. La ropa nueva y seminueva que vamos a tener, vamos a tener la entrega de paquetes alimentarios, espero que no se me pase nada, a ver. Pero sí vamos a estar todas las dependencias de DIF, ahí vamos a estar presentes para atender a la colonia Solidaridad o a cualquier persona que llegue ahí, al módulo en el Hábitat 1. Ahora, ¿a qué servicios se les da seguimiento? Porque veo que hay muchos servicios también de medicina preventiva, habrá vacunación, toma de presión, glucosa, Papanicolau, etcétera. Me imagino que va a haber seguimiento o las entregas de los resultados van a ser ahí mismo. Sí, no, ahí se les va a contactar para la entrega de, porque pues tú sabes muy bien que muchas veces estos exámenes no puede ser ahí mismo el resultado. Se les va a contactar a esas personas para entregar resultados o, por ejemplo, si ellos traen algún trámite con un adulto mayor, también se les va a dar seguimiento, alguna gestión de atención ciudadana. Ellos nos van a dar todos sus datos donde nosotros podamos localizar para darle el resultado o seguimiento de su petición. ¿Tienen ustedes contemplado algún número específico de personas a las que van a atender el día de mañana o van a atender a la cantidad de gente que llegue? Pues con el favor de Dios, estamos nosotros preparados para recibir a total del número de personas que nos lleguen a solicitar nuestro servicio. Perfecto. ¿Necesitan registrarse previamente, Patti, o llegan temprano a la hora que puedan, entre 8 y nos decías por ahí 8 y 2 de la tarde? Mira, más que todo es lo del registro, es para nosotros llevar un control y poder asignarles al módulo que ellos necesiten. Desde las 8 de la mañana vamos a abrir las puertas y empezar con todo. También les digo que va a estar
nuestra directora, la licenciada Loremia Valle San Pedro, para cualquier aclaración, para poderlos ayudar. Este es un proyecto, Nidia, de nuestra presidenta, la señora Rocío Chávez Murillo, y de su hija, la señora María del Mar Durazo, porque ellas siempre están muy pendientes, muy comprometidas en este proyecto que es la asistencia social. Muy bien, pues está muy interesante, son bastantes los servicios, más o menos son como unos 15 servicios que van a estar brindando por ahí en el Centro Hábitat Solidaridad este sábado 8 de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es la Brigada DIF Sonora para ti. ¿Algo más, Pati, que desee usted agregar? Pues mira, nomás que los esperemos, ojalá que nos estén oyendo muchas personas para que dar este servicio, que puedan aprovechar, que es nuestro más deseo, que aprovechen, que nos aprovechen a DIF Sonora. Y ahí los esperamos de 8 a 2 de la tarde en el Hábitat 1 de la Colonia Solidaridad. Muy bien, pues ahí está entonces. Le agradecemos muchísimo a Pati Lara, titular de la Unidad del Voluntariado de DIF Sonora, que nos haya proporcionado esta información a nuestro auditorio para que la gente pues aproveche esta brigada el día de mañana y en la Colonia Solidaridad. Gracias, Pati, un saludo. Al contrario, gracias a ustedes.